Verme hoy aquí, parada, frente a todos y todas ustedes, haciendo el uso de la voz, haciendo escuchar mis propuestas, es el resultado de una lucha histórica de mujeres que me antecedieron. Y hoy asumo el compromiso de abrir más espacios para que más mujeres hagan el uso de la voz y la toma del uso pleno de decisiones. Hemos tenido avances en materia de paridad de género. Tenemos representación de mujeres en diferentes órdenes, pero volteemos a ver los espacios de representaciones locales de nuestras comunidades indígenas. En mi municipio, Lázaro Cárdenas, en la administración 2021-2024, de las 38 comunidades que incluyen alcaldías, delegaciones, subdelegaciones, incluyendo la cabecera municipal, solo 6 espacios son representados por mujeres. Vemos a las mujeres enfrentarse a un limitado acceso de espacios de toma de decisión y un ejercicio de poder desigual. No vamos a demeritar esos 6 espacios alcanzados. Al contrario, potencialicemos alcanzar más. Las mujeres, como representantes de sus comunidades, hacen un ejercicio de liderazgo, autonomía, empoderamiento, donde hacen valer sus opiniones y velan por el bienestar de su comunidad. Son candidatas potenciales y ayudan a potenciar a otras. ¿Cómo vamos a impulsar mayores espacios de representación local para las mujeres en ámbitos rurales? Hay que establecer en la ley de los municipios del estado de Quintana Roo, en el reglamento de las elecciones de alcaldes, alcaldesas, delegados, delegadas y subdelegados y subdelegadas, la paridad de género en las planillas postulantes. Llevar acciones afirmativas que aboguen por la participación titular de las mujeres. En la parte ejecutiva, hacer el exhorto a la implementación de la cultura política en los espacios cotidianos de las mujeres. En la creación de comités que participen organizadas en diferentes iniciativas. En el acompañamiento y seguimiento de su organización social, como gestoras de sus propios espacios. Encauzar acciones que impulsen la participación de las mujeres. Ir implementando el chip de que pueden, de que su voz vale desde los espacios pequeños y cotidianos para ir escalando a otras esferas. Hoy toca ser la voz de las mujeres de mi municipio. Que sean parteaguas para que en un mañana las escuchemos a cada una de ellas. Sería un logro contemplar el aumento de las representaciones populares de mujeres en comunidades indígenas. Es un trabajo que nos compete a todos y a todas. Soy Reina del Rosario Góngora Cahuich, soy mujer y anhelo ver un cambio verdadero. Es cuanto.